en este centro del Instituto Español de Oceanografía como ayudante de investigación. Bienvenidos a la charla Pinceladas sobre Oceánicas, Mujeres Pioneras en Oceanografía. El término oceánicas lo he tomado prestado de un proyecto que desarrolló el Instituto Español de Oceanografía que se denominaba así Oceánicas. Es un proyecto que pretendía divulgar el papel de la mujer en la oceanografía. Este proyecto ya ha llegado a su fin, pero toda la información que nos presentaron de una manera amena lo podéis encontrar en la página web oceanicas.io.es, que os dejaré más adelante anotada en la pantalla. Y he elegido la palabra pinceladas porque la aportación de las mujeres a la oceanografía ha sido y es mucho mayor de los ejemplos que vamos a ver en esta charla. Esta charla de un cuarto de hora, en ella pretendo dos cosas. La primera, visibilizar el papel que han tenido y tienen las mujeres en la ciencia. Y la segunda, mostrar referentes de mujeres que han desarrollado su vida profesional y la desarrollan actualmente en la oceanografía. Para mostrar la necesidad de visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, he elegido estas gráficas, esta y dos que vamos a ver luego. Estas gráficas las he sacado de la página web del 11 de febrero. El 11 de febrero es el día establecido por Naciones Unidas como Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. También tienen una página web que os invito a que busquéis luego información en la red, 11 de febrero o Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estas gráficas vienen de un estudio publicado en 2017 en la revista Science Communication. En él, investigadores de la Universidad de Valencia analizaron más de 1.100 fotografías en prensa que salieron publicadas en 2014 y en 2015 en periódicos como El País, ABC, La Razón y La Vanguardia. El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. En este primer par de gráficas vemos en la gráfica de la izquierda, en gris oscuro, el porcentaje de mujeres en el sistema español de ciencia y en negro el porcentaje de hombres. Vemos que el porcentaje de hombres es, bueno, un poquito mayor que el de mujeres. Y esta gráfica contrasta con la de la derecha. En la de la derecha vemos en gris oscuro el porcentaje de mujeres aparecidas en las noticias de prensa de estas que hemos mencionado, en negro el porcentaje de hombres y en gris claro las fotografías, el porcentaje de fotografías en las que aparecían tanto hombres como mujeres. Comparando las dos gráficas entre sí, vemos que aunque la representación de mujeres en el sistema español de ciencia es algo menor que, que la representación de los hombres, cuando esto lo llevamos a fotografías que han aparecido en prensa, esta diferencia es todavía mayor. O sea, hay mujeres que respecto a los hombres, su trabajo no es tan visible. Y en este segundo par de gráficas, también de la misma fuente, presentan las dos en negro el porcentaje en el que la persona que aparece en la fotografía de la noticia es el protagonista de la noticia, frente a gris claro, que es el porcentaje en el que la fotografía muestra a una persona no relacionada directamente con la noticia. La de izquierda representa el caso de los hombres y la derecha el caso de las mujeres. Vemos que cuando una mujer es la protagonista de la noticia en prensa, su fotografía aparece en una proporción menor que cuando el protagonista es un hombre. Y esta diferencia puede ser más o menos de un 20%. Y el segundo objetivo, después de visibilizar, es mostrar referentes de mujeres que trabajaron y trabajan en oceanografía. Son mujeres que tuvieron que enfrentar distintas dificultades. Dificultades como, por ejemplo, prejuicios sobre su capacidad, distinta valoración de su trabajo o incluso prohibiciones, como por ejemplo la prohibición de embarcar. Y todas estas dificultades por el hecho de ser mujeres. También se pretende mostrar
que la ciencia no es algo exclusivo de los hombres, que es tanto de mujeres como de hombres, y que las mujeres que nos dedicamos a ciencia, pues somos como las demás mujeres, muchas tienen familias, tenemos hobbies, tenemos mascotas, nos gusta ir a cenar, nos gusta ir de monte, en principio, o sea, somos un grupo muy variado, no seguimos ningún patrón ni ningún prototipo. Todo ello para que las chicas jóvenes que hoy en día no vean a nadie por aquí intentando todavía establecer su vocación, pero bueno, que vean que la ciencia, que también se puede desarrollar una carrera de ciencias siendo mujer, que es posible. Y nada, seguidamente paso a presentaros una selección de mujeres que han destacado en oceanografía. El primer par de mujeres que he seleccionado realizaron su labor de una manera temprana y afrontaron serios prejuicios. La primera es Jean Barret, que nació cerca de mediados del siglo XVIII en Francia. Comenzó trabajando como institutriz del hijo del botánico real. Pero al estar ejerciendo este trabajo, el botánico real se fijó en su inteligencia y pasó a ayudarle en su trabajo. Trabajando para él, se embarcó en una expedición alrededor del mundo. En ella recogieron 5.000 especies aproximadamente de plantas, de las cuales unas 3.000 fueron nuevas para la ciencia. Pero para embarcar en esta expedición tuvo que disfrazarse de hombre y compartir todos los trabajos de a bordo con el resto, ya que en aquella época y en aquel país estaba prohibido embarcar a las mujeres. Durante la expedición fue descubierta como mujer, por lo cual para regresar a Francia en barco, que en aquella época es lo que había, tuvo que casarse con un militar de francés para poder volver en barco a Francia. La siguiente pionera oceánica es Maud Delap. Maud Delap nació en la segunda mitad del siglo XIX en Irlanda. Vivía en una pequeña isla irlandesa y junto con su hermana recorría las costas recogiendo especímenes de fauna y de flora, y los llevaban a casa y los mantenían en acuarios caseros para estudiar su comportamiento. Muchos de los especímenes que recogieron acabaron en el Museo de Historia Natural de Dublín. Fue la primera persona que estudió en cautividad el ciclo de las medusas, así como otros aspectos como su alimentación o su comportamiento. A los 40 años recibió una oferta de trabajo de la Estación de Biología Marina de Plymouth, pero tuvo que rechazar esta oferta debido a la reacción de su padre, que aseguraba que ninguna de sus hijas abandonaría su casa a no ser que fuera para casarse. Pese a esta prohibición, ella renunció al trabajo, pero ella siguió toda su vida recolectando especímenes de flora y fauna y mandando ejemplares y dibujos a Dublín. Las siguientes dos pioneras oceánicas que he seleccionado son las dos españolas del siglo XX, y las dos trabajaron en el Instituto Español de Oceanografía, en el organismo que nos encontramos. La primera es Jimena Querós Fernández y Tello, que nació en 1899 en Almería. Empezó trabajando como becaria en nuestra institución y tras un año como becaria fue la primera mujer contratada por el Instituto Español de Oceanografía en 1921. También fue la primera mujer en España en firmar un trabajo de investigación en ciencias marinas, así como la primera mujer en España en embarcar. Después de 1939, las investigadoras marinas, debido a la dictadura franquista, las investigadoras marinas no pudieron embarcar en barcos españoles hasta los años 70. Destacó además por su militancia política y su defensa de los derechos de la mujer, lo que afectó a su trabajo, y al acabar la guerra civil en 1940 fue cesada como funcionaria, tras lo cual siguió trabajando en una academia privada dando clases. Ángela Salvariño González nació en Ferrol en 1916.
Comenzó su trayectoria profesional también en el Instituto Español de Oceanografía. Posteriormente trabajaría también en Reino Unido y en Estados Unidos. En Estados Unidos realizó diversos trabajos bajo la tutela de Mary Sears, otra importante pionera oceánica, pero en este caso estadounidense. Se especializó en zooplancton, que son organismos de pequeños tamaños que se mueven a merced de las corrientes marinas, animales, por eso lo de zoo. Y llegó a ser una de las más prestigiosas investigadoras marinas mundiales del siglo XX. Fue pionera en el análisis de indicadores biológicos de ecosistemas marinos. Descubrió y describió 22 especies de plancton y publicó numerosos trabajos científicos. Aparte de su labor científica, desarrolló también una importante tarea tanto en educación como en divulgación científica. Actualmente, nuestro organismo posee un buque oceanográfico, esta foto es actual, no como las anteriores que son cada una de la época, bautizado con el nombre de esta investigadora, el Ángeles Alvariño. En él nos embarcamos y realizamos campañas habitualmente. Y luego las cinco siguientes pioneras oceánicas son todas actuales. Cuatro están todavía en activo y una se ha jubilado recientemente. En 1982, España se adhiere al Tratado Antártico, que limita la reivindicación, que prohíbe las reivindicaciones territoriales y limita las actividades en la Antártida a misiones pacíficas, en particular científicas. Pero después de esto, para tomar pleno derecho en este tratado, España debe mostrar su interés en el conocimiento científico de la zona. Ana Giraldez, Milagros Millán, Ana Ramos y Carmen Gloria Piñeiro, de Lío de Fuengirola, Málaga, y de Lío de Vigo, participaron en la primera campaña oceanográfico-pesquera española a la Antártida. Esta campaña duró 80 días, entre finales de 1986 y principios de 1987. En ella participaron 96 personas, de todas ellas 24 eran científicos, 20 hombres y hasta 4 mujeres. Y finalmente, Carmen Fernández Diana trabaja con nosotros desde hace unos años. Trabaja aquí en este centro, ahora creo que está de viaje, pero si no, a lo mejor os la encontrabais por aquí. Carmen es doctora en ciencias matemáticas y tras pasar varios años trabajando como profesora en universidades europeas, se especializó en análisis y modelado de recursos pesqueros. Fue vicepresidenta del Comité Asesor del ICES. El ICES es el principal órgano de asesoramiento científico para la Unión Europea. Actualmente es presidenta del Consejo Científico de la NAFO. La NAFO regula pesquerías de varias especies en el área del Atlántico noroccidental, es decir, las aguas no territoriales que se encuentran entre Groenlandia, Canadá y el norte de Estados Unidos. Estas aguas y estas pesquerías tienen una importante relevancia para la flota pesquera española. En ellas se capturan especies como el bacalao, la gallineta, la raya o fretar negro. En ambos cargos, tanto el del ICES como el de la NAFO, Carmen fue la primera mujer española en ocuparlo. Finalmente, os dejo los enlaces a las páginas web que tenéis también aquí fuera y enfrente carteles informativos que tenéis los enlaces a las web y más información de estas y otras pioneras. Y no quería despedirme sin pediros dos favores que están muy relacionados con la ciencia pero que no son solo cosas de científicos, que sean curiosos y que sean críticos. Le di sin querer al otro botón. Y finalmente, agradeceros vuestro tiempo y vuestra atención.